Buenos días, un saludo a todos los amigos y suscriptores del blog. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es vuestro tipo de narcisismo? ¿Es un narcisismo bueno o un narcisismo malo? Bueno, pues te diré, ¿tienes un narcisismo destructivo? Sí, si eres un arrogante, un chulo un engreído, que te crees el ombligo del mundo. Si utilizas, si utilizas la violencia, el desprecio, el engaño, la crueldad, la mentira. Si no cuentas con el otro para nada. Si lo utilizas, si lo humillas. Si el objetivo de tu vida es ser un depredador, una hiena que busca carne fresca, un cocodrilo que espera a la manada de, de Ñus de news para que atraviese el río para hincarle su diente, debe replantearte tu vida, replantéatela. Si tienes este tipo de narcisismo, pues aunque tengas éxito, será un éxito de muerte, pues eres un sicario asesino. La bondad está reprimida dentro de ti, que te quede claro que dentro de ti hay bondad, pero está muy reprimida. Tienes que descubrirla, tienes que descubrirte a ti mismo. Hasta ahora solo ves en ti mentira, violencia y no tienes una pizca de piedad. Eres un chulo, un engreído, el ombligo del mundo. ¿Qué te has creído, amigo? ¿Qué te has creído, amigo o amiga? ¿Que puedes ir así por la vida? ¿Puedes ir con la boca abierta para cabral del diente al primero, a la primera que encuentres? Tienes un narcisismo de muerte, que te quede claro. Eso no es el narcisismo de vida. El narcisismo de vida es cuando tienes en cuenta al otro, cuando cuentas con él, cuando tienes cariño hacia el otro. Sí, es bueno que busques el placer y la felicidad. Es bueno pero tienes que contar también con el otro.